Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Oficina de Aduanas. Siéntense. Quítale las esposas. ¿Dónde empezaron con esto? Llévatelos y enciérralos. Yo no tengo nada que ver. ¿Y quién no? Me dijo que me hiciera pasar por su mujer. Yo no sabía que íbamos a pasar droga. Ni siquiera le conocía de antes. No la escuches, una embaucadora. Me gustaría que Big Richard te oyera decir eso. Hablemos de Big Richard un instante, ¿eh? Cállate, Elaine. Así que son una pareja de turistas de Big Richard. No voy a decirle nada. Tengo mis derechos. ¿Y usted? Yo tampoco. Tenemos suficientes pruebas para colgarles a los dos. Veamos. ¿Las garras de Richard han llegado ya tan lejos? No, tiene otras aspiraciones. Está demasiado ocupado para gastar la pasta en esas estupideces. Cuéntaselo todo. Cállate. Las cosas me fueron bien durante un tiempo hasta que te conocí a ti y a esos maleantes amigos tuyos. ¡Vamos, vamos, pégame! Mételo en la celda. Vamos. ¿Piensa hablar, señorita? Sí. El trato me conviene, sí. ¿Conoce mucho a Big Richard? Eso depende. Big Richard y yo somos amigos íntimos. ¿Dónde consigue las drogas? ¿Cómo las pasa? Pues bajo la tapicería de los coches de otras personas. ¿Quiénes son esas personas? Ni el propio Richard sabe quiénes son. ¿Con quién tenían que encontrarse aquí? Uno no se encuentra con ellos. Ellos te encuentran a ti. Vea si puede darnos más respuestas. Intente concentrarse. Va a pasar mucho tiempo sola. Bien, Joey. Eso es todo. Por aquí, señorita. Aunque los cargos sean demostrables, nos faltan datos. Supongo que tendremos que empezar de nuevo hasta llegar al final. Primero tendremos que descubrir dónde empezó todo. Sin duda, de este par no conseguiremos nada, ¿no? Oh, ¿cómo puede decir eso? Oh, esta es Madeline Haley, del Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias a ella cazamos a esos dos amigos. Y yo hace tiempo que tengo hombres muy buenos en México y aún así consiguen pasarla. Big Richard huele a un investigador a un kilómetro de distancia. Sí, es un lince cuando se trata de enfrentarse a nuestros hombres. ¿Y qué me dicen de nuestras mujeres? Bien, Richard no se imaginaría jamás que le enviáramos a una mujer. Aquí tengo mis notas. He hecho un importante descubrimiento durante el interrogatorio. ¿Un importante descubrimiento? Ah, que Richard es un adicto a las mujeres. Sí, así es. ¿En qué está ahora metida Jackie Curtin? No, no es muy hermosa. Veamos, Lily sería perfecta, pero se casó y lo ha dejado. ¿Y qué hay de Judy Michaels? Ha vuelto al departamento de policía de Denver. No la dejarán marchar. ¿Qué me dice de ella? Sí. No, a Richard le van las mujeres vulgares y libertinas. Ella podría pasar. ¿De qué estamos hablando? En narcóticos nunca utilizan a mujeres en cuestiones de este calibre. Sí, lo sé, pero a ella podríamos enviarla a México con cualquier excusa. Además, al jefe le parece bien. Podría ser una opción. Vale la pena estudiarlo. Quizá pueda conseguir alguna información valiosa sobre Richie. ¿Cree que podría hacerlo? Verá, sí, durante la guerra estuvo en el servicio selectivo. Habla bien el mexicano. Bien. ¿Cómo se deletrea su apellido? H-A-L-E-Y. Thank you.
Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Pues qué chamaquita, cuate. Palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Cuatro cervezas. Aumento de sueldo. Sería maravilloso. Sí, maravilloso. No estoy llena de este trabajo. Voy a dejarlo. Tú lo vas a dámelo. Se lo estoy llena. Esta es la crema de labios. No me diría al fin que el jueves no podré venir a trabajar. Bueno, va. ¿Te has fijado en aquel tipo? No hacía más que tu crema. Hoy se ha ido un poco. Oye, dame la toalla. Me han quedado marcas. ¿Qué si pedimos aumento de sueldo? Más energía tengo. I knew she never could be mine. Lips that were redder than the wine. I knew that she never could be mine. The more I hungered for her kisses, the more she smiled a haunting smile. And while I knew I shouldn't linger, that smile detained me for a while. All she would grant me was a smile. Quiero hablar contigo. A smile that detained me for a while. And long she stole my heart completely, just as its eager she withdrew. And all the men in town were grinning, because she stole in their hearts too. It seems she has stolen their hearts too. Beware of eyes like pools of moonlight, of lips much redder than the wine, and of the devil who's an angel that waits across the borderline. That were rather than a wine. This wasting across the borderline. No, no hagas eso. No, haz lo que te digo. Sí. Sí, es una trampa. Hazlo exactamente como te digo y no habrá ningún problema. Fue mi gente quien lo hizo ayer por la noche. Sí. Sí. Ajá. ¿Cigarrillos, por favor? Sí. Gracias. Espera hasta que lo descubramos, ¿de acuerdo? Sí. Hablaré contigo más tarde. Hasta luego. ¿Tiene fuego? Dale fuego. Sube a la habitación por si llama a alguien. Claro, jefe. Entendido. ¿Ha visto lo que me ha hecho hacer? Oh, lo siento. Pruébelo de nuevo. A menos que tenga usted miedo de quemarse. No me importa quemarme.
¿Pero a dónde va? Tengo que subir. ¿Sabes? No estás nada mal. Termina la copa. ¿Y por qué no te tomas otra para el camino? Conmigo. Claro. No puedo entrar aquí. Oh, sí que puedes. ¿Puedo? Claro. Pero dime. No, 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 no. Escucha. ¿En qué habitación es, Bien, vale. Muy bien. Aguanta un poco. Oh, dame las llaves. ¿La llave? Sí, las llaves. Espera un momento, solo un instante. Oh, no. Tú quédate aquí. No, no, espera, espera. Solo quiero que estés cómodo. No, 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 no. Vamos a celebrarlo, ¿eh? Vamos adentro. Hola, jefe. Jodido estúpido.
Hola. ¿Quién es la dama? Una amiga mía. Deshazte de ella. Es una amiga mía. Sácala de aquí. Tú. Oh, no vas a hacerle caso, ¿verdad que no? Sí. Lárgate, vamos, fuera. Oh. Está bien, ya me voy. Sido divertido. Ya nos veremos. Espero que no crea que estamos siendo descortés con usted. Oh, no. Vuelva mañana. Así ya no seremos unos extraños. Es usted muy amable. Me encontrará mucho más amable cuando me conozca mejor. Me encantaría conocerle mejor. ¿Qué quieres, Macklan? Ya sabes lo que quiero. ¿Te ha enviado Harvey Gamben? ¿Cómo está? He intentado ponerme en contacto con él. Podríamos hacer negocios juntos. Cógela, Joe. Vamos, dime. ¿Qué quieres? Harvey dice que tienes un cargamento. Al parecer lo tienes en marcha. Esta noche barrerá el puerto para quedárselo. Dile a Harvey que... Lo único que le diré a Harvey es en qué barco está la mercancía. Me darás esa información, ¿no? No hablará y lo sabes. ¿Qué te parece si le convencemos? Un poco de pólvora en el brazo. Eso le gustará y además algunas veces se desgarra la piel. No suena mal. ¿Intentas asustarme, Johnny? A ti no, Richard. Tienes la piel demasiado dura. Pero no creo que la señorita lo aguante. Ella no sabe nada. Vamos, díselo. Es cierto. A mí no me ha dicho nada. Yo no sé nada. ¿Y tú, Dusy? No me ha dicho nada. Eso solo lo sabe él. Átale. Vamos, jefe. Dígale que yo no sé nada. Es verdad, Dusy. Tú no sabes nada. ¿Por qué no nos lo cuentas y nos ahorras todo esto, Richie? Venderías tu vida por un puñado de billetes, ¿no? Quizás seas tú el que la vendería. Está en el puerto, en la zona norte. ¿Está pintado de gris? Te he preguntado si está pintado de gris. Sí. ¿Está anclado muy arriba? Más o menos, como siempre, Macklan. Está bien, sabía que estaría ahí. Funciona igual que el suero de la verdad. 251. Un día dejarás de tener suerte, Macklan. Aquí, Macklan. Es un barco en la zona norte. Sí, ese es. Lo haré. Harvey te da las gracias. ¿Quieres decirle algo a Harvey? Dice que de nada, Harvey. Nos vemos luego. Te he dicho que un día dejarías de tener tanta suerte. Espere un segundo, señor Richard, espere, señor Richard, espere.
Gracias, preciosa. Vamos, quiero hablar contigo. Yo no sé nada. ¡Vamos! ¡Nada! ¡Oh! ¿Podría decirme cómo salir de aquí? Sí, señorita. Por esa puerta. Sí, sí, por ahí. Tú, acércate. Ven aquí. Se mueve más rápido con una pistola en la mano. Pasa, el jefe quiere hablar contigo. Se cree muy valiente y fuerte. Siéntate. ¿Por qué ha tenido que golpearme en la mandíbula? Tuvo que darte, si no, no hubiera podido traerte. Es por eso que te golpeo. ¿Quieres un cigarrillo? ¿Cuánto tiempo hace que estás con Richard? El jefe te ha preguntado cuánto tiempo llevas con Richard. 5 minutos. Nos tomas el pelo. Es la verdad. Dale tiempo para que se explique. ¿Has hecho algún viaje para Richie? ¿De qué viaje habla? Para pasar mercancía por la frontera. Me desharé de ella, haré el viaje solo. No quiero que lo hagas solo, Johnny. Quiero que hagas el viaje con una dama. Ya sabes, marido y mujer, que parezca respetable. Os conseguiré pases de turista. Solo hay que asegurarse que la dama se comporte. Cualquier dama se comporta cuando la recompensa es satisfactoria al final. Preparaos para partir al amanecer, los dos. ¿Quién, ella? Si no ha dicho ni palabra. Vamos, dile algo a mi amigo. ¿Cuánto cobraré por esto? ¿Lo ves? Sabe lo que tiene que decir. ¡Eh, Miguel! ¡Ande! Ve al hotel, paga la cuenta de la señorita, trae su equipaje. ¿Cómo te llamas? Clarisse Larue. ¿Cómo? Clarisse Larue. ¿Clarisse Larue? Sí, señor. Buenos días, don Pancho. Buenos días. Asegúrate de estar allí el viernes al mediodía, en el Zoo de Los Ángeles. De acuerdo. Aún no me has dicho con quién debo encontrarme en Los Ángeles. Lo descubrirás cuando llegues allí. Al mediodía, frente a la jaula de los monos. ¿Lo has entendido? Entendido. Toma, mételo en el coche. Entendido. Vaya. Vamos, Miguel, en marcha. Sí, señor, muy pronto. Miguel, hazte cargo del señor y la señora Johnny Macklin. Asegúrate que pasan la frontera a salvo. Sí, señor. Thank you.
Es el mejor hotel, casa hermosa, tiene cuartos de baño y agua caliente. ¿Qué pueblo es este? Hidalgo, pasaremos la noche aquí. Vamos, muévete. Un momento. ¿Sabes lo que es esto? Claro. Póntelo, viene con el pase turista. Vamos, póntelo, es parte del trabajo. Felicidades. Muchacho. Buenas tardes, señor. ¿Tiene habitaciones? Oh, sí, señor. Las tengo todas libres. Bienvenidos a casa hermosa. Siempre intentamos hacerlo lo mejor que sabemos para complacer a los americanos. Denos una habitación que dé a la calle. Oh, sí, señor. El señor y la señora Smith, ¿eh? Por aquí, señor. Por aquí, venga. Por aquí a la derecha. No es necesario que entre. Muy bien, señor. Pase. ¿Buscando a alguien? No. Solo a la policía, a los federales mexicanos, a algún asaltador de autoestopista y a los hombres de Richard. ¿No cree que deberíamos haber cogido dos habitaciones? ¿Por qué? Oh, sería más seguro. ¿Seguro para qué? Dejemos esto muy claro y ahora mismo. No estoy dispuesta a estar... Relájate. No disfrutarás tu luna de miel si no te relajas. Solo quiero que quede muy claro. Este arreglo es estrictamente por conveniencia. Así es. Estrictamente casados. Miguel. Vaya, qué música tan dulce edites. ¿Dónde podemos comprar algo para comer? ¿Quién? Don Felipe. Pase. ¿Dónde las pongo, patrón? Allí en la silla. Muy bien. Aquí. Ojalá que estén contentos, señor. Lo mejor que pueda por todos los americanos. Está bien. Muchas gracias. Ahora ya sabes por qué Miguel es tan buen guía. ¿Comemos, patrón? Sí, amigo. Vámonos. Cierra con llave. Oh, cállate. Dile a Mary que llegamos al hotel de la frontera el próximo jueves con la carga de medicamentos. Con amor, la niñita de Joe y Richie, McEvoy.
Llegada a la frontera jueves con carga de narcóticos y chica de Richie, McEvoy. Hola, don Juanito. Acabo de comprar todo esto para la comida. Salchichas, quesos, jamón, de todo. ¿Y algo para ti? Sí, esto y esto. Ajá, telegrama para su amada. No, no, para mi madre. Es su cumpleaños. Muchos días de estos, ¿eh, Juanito? Miguel. Dígame. Quédate cerca del coche esta noche. Tal vez tengamos que salir. ¿Comprendes? Sí, señor. 12 pesos, señor. Gracias. Un momentito, su recibo. No importa. Vamos, ábreme. Soy yo. ¿Comida? El festín nupcial. No hables con ningún extraño. No conozco a ningún extraño. ¡Abra la puerta! Hace mucho ruido. Pero suena tan bien. ¿Qué se hace cuando se tiene hambre? ¿Comer? Sírvete. Muchas gracias. ¿Y puedo saber qué se hace cuando se tiene sed? Ahí hay un vaso.
¿Cómo te llamas? Tu nombre auténtico. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Pareces de Kansas o de Missouri o de por ahí. ¿De dónde eres? De aquí y de allí. Mi lugar favorito. Y el mío. Solo iba a apagar la luz. Yo también iba a apagarla. ¿Cómo? ¿Disparando? Buenas noches, amigo. Miguel. Señor, se acercan. Están aquí. ¿Richard? Sí. ¿Tienes el coche fuera? Sí, señor. Sal por la ventana. Te iremos pasando las cosas. Vamos, deprisa. ¿Dónde están, Felipe? Por aquí. Síganme. Gracias. ¿Qué estás haciendo? No puedo salir con esta crema. Estás loca. Vamos. Hemos estado. Si Miguel no regresa antes de que lo haga Richard, ya lo verás. Va a intentar despistarle, ¿no es eso? Esa es la idea. Pero, ¿y si no lo consigue? Entonces nos habremos metido en un buen lío. Escóndete. Buenas tardes, señor y señora Macklan. Todavía no me lo puedo creer. Tienes mucha clase. Pues cuando se lo crea, me lo hace saber. Has viajado para Richard con mejores compañías, ¿verdad? ¿Qué entiende por mejores compañías? He pasado mi vida viajando entre dos países. Lo que me figuraba. Supongo que podríamos compartir parte de nuestra información. ¿Cómo qué? Pues como... ¿Con quién está relacionado Harvey? ¿Dónde consigue la mercancía? ¿Quién se la entrega? Aunque no lo sepas, sé mantener el pico cerrado en dos idiomas. ¡Cuidado!
puerta para poder pasar. Oiga, amigo. Está bloqueándome el camino. Venga, deprisa. ¡Eso es, rápido! Oh, vamos a perder tiempo estando tan cerca. Tienes más razón de lo que piensas. Es una buena chica, Maclan, aunque no ha sido demasiado lista no alejándose de ti. Yo no diría lo mismo de la chica, Richard. Espero que no tengas ninguna buena razón para vivir. Bueno, se me ocurren al menos tres. Ya te lo dije, Maclan, tu suerte iba a cambiar. Quizá podamos hacer un trato. ¿Un trato? Nadie podrá decir que no le he hecho reír. ¡Quietos, hombre! ¿Pero qué es esto? ¡Auxilio! ¡Se están quemando! ¡Agárrenlos! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Agarren los caballos! ¡Auxilio! Vea por el coche. ¿Puedes ir más rápido? Hemos perdido tiempo. Oh, no me digas que Miguel vuelve a estar dormido. No. No está durmiendo. Es que no vas a parar. Solo si me quedo sin gasolina. ¿Tienes un pitillo? Lamento el viaje que te estoy dando. Solo nos faltaba un cadáver en el coche. El completo, ahora un pony. Nos está dando alcance. ¿Por qué paras? ¿Has intentado alguna vez despistar a un pony mexicano? Es imposible. ¿Cuál es la urgencia, amigo? Llevamos a un hombre enfermo en el coche. Tenemos que encontrar un médico pronto. Síganme. ¿Qué? Síganme. ¿Y el señor Gomben dice que no eres muy listo? Tiene razón. Si lo fuera, hubiera trabajado con mi padre en la fábrica como mi madre quería. Callejón sin salida. ¿Qué pasa aquí? Mira, es él. Hola, José. Hola, señor. ¿Cómo le andas? Muy bien. Pues podríamos vernos esta noche. De acuerdo. Ándale, José, pronto. Se me fueron dos americanos por rápido, allá. Vamos. Sí, vamos. No te vayas, amigo. Thank you.
¿Has visto dos americanos pasar por aquí? Por allá se fueron. ¡Alto! ¡Alto! ¡Párense! Supongo que le perdimos. Por favor, deprisa, este hombre está muy enfermo. Le duele algo en el estómago. Lo encontramos en el camino. Un médico. Bueno, sígame, pero esta vez no se pierda. Sí. ¡Más cerveza! Este hombre no está enfermo, está borracho. ¿Borracho? Sí. No lo parecía. Me gusta el tequila. Vámonos, vámonos, váyase. Creí que estaba enfermo. Su permiso de turista, señor. Ah, sí. Ah, señor y señora John McClane. McClane. Sí, andamos de luna de miel. Oh, recién casados. Oh, qué linda señorita, felicidades. Felicidades. Gracias. Feliz luna de miel. Felicidades. Gracias. Adiós. Adiós, hasta luego. Oh, el amor es lindo aquí y en todas partes. Sí, sí que lo es. Tenemos que deshacernos de este coche antes de que descubran el cuerpo de Miguel. ¿Estás lista? Sí, estoy lista. Échame una mano, no puedo hacerlo yo solo. Ahí va. Muy bien, eso es. Vámonos. Aeropuerto, 10 kilómetros. Vamos. ¿Cuántas millas son 10 kilómetros? ¿Sabes cuántos kilómetros son una milla? Sí. 10 kilómetros son unas 7 millas. Estaba segura que sería feliz con un tipo listo como tú. 7 millas. Ahora solo deben de quedar 5 y media. ¿5 y media? ¿Por qué no has estrellado el coche más cerca del aeropuerto? Está bien. Sentémonos ahí. Alguien pasará por la carretera y quizá nos puedan llevar. Con Big Richie. Oh. 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 Fantástica forma de huir. Tú la escogiste. Yo sé lo que me hago, ¿y tú? Estoy huyendo. Oh. Oh. No estarás cansada. Oh, no. ¿Cuánto tiempo llevas metida en esto? Déjame hacer memoria. Empecé cuando iba a la guardería, así que ya hace algún tiempo. ¿Y tú? ¿Cómo te mezclaste con Harvey Gomben? Tenía unos 7 años. Me gustaban las lecturas sobre criminales. Aprendí todo lo que pude para que no me timaran. Y aprendí rápido. Me metí en esto con 15 años. Fue cuando conocí a Gomben y estoy con él desde entonces. Ah, qué bien. Rápido, viene un autocar. Tenía un poco de prisa, ¿no? ¿Qué pasó después de la guardería? Bueno, cuando llegué a la adolescencia, escapé. Y un mes más tarde, una noche, conocí a Rocky. ¿Quién es Rocky? El único hombre al que he besado. Sentí una gran tristeza cuando le vi tendido ahí sobre el frío cemento, mortalmente herido. ¿Qué le pasó? Le disparé. Me aseguré que no volviera a besar jamás a otra chica. ¿Contesta eso a tu pregunta? Ahí viene alguien.
Buenos días. ¿A dónde van? Al aeropuerto. Es que nuestro coche se paró. ¿Habla usted inglés? Claro. ¿Por qué? No entiendo su español demasiado bien, señor. Oh. Intentamos llegar a tiempo. Sí, el autobús no paró a recogernos. Oh, ese es Tomás. Siempre va con prisas. Vamos, súbanse, suban. Oh, gracias. A ver, me sentaré aquí. ¿Podemos irnos ya? Ok, quiero decir sí. Durante 3 años fui maestro de escuela. También fui inspector del suministro del agua. Ahora tengo 40 acres de tierra. Y 12 hijos. 12 hijos, ¿eh? ¿Cuántos acres? Eso es muy interesante. ¿Pero hay alguna línea aérea que cruce la frontera? No. Pero no se preocupen, lo arreglaré todo. Soy un hombre muy importante. Tengo un amigo, un piloto. ¿Tiene avión propio? Uno pequeño. Ya sabe, una avioneta. ¿Tiene dinero? Sí, un poco. Ya sabe, un poquito. Bueno. ¿Por qué paramos ahora? Una cosa más, señor. Tengo teléfono. Llamaré a Pablo al aeropuerto. Oh, gracias. Volveré enseguida. Espero que no estén vigilando el aeropuerto. No tenemos otra opción. Esa es la única opción que tenemos. Mi padre dice que les dé la bienvenida. Gracias. Sí, gracias. ¡Fumiguen! No sé por qué me preocupo por esta mujer. No tiene ni idea de los avances modernos. ¡Dámelo a mí! Yo oigo mejor. ¿Me tienes loco, mujer? ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Hola! ¡Hola! Mi esposa. ¿Hola? Siempre tiene que meterse en todo. La entiendo muy bien. Miren. Oh, bonito tendedero. No, señora. No es un tendedero. Es el cable del teléfono. Oh. ¡Más! ¡Más fuerte, pequeño Pablo! ¡Tengo mala conexión! ¡Oh! ¡Sean bienvenidos a mi casa! Gracias. El pequeño Pablo está al teléfono si quieren hablar con él. Gracias. Hola, Pablito. Está bien, Pablito. Ensenada. Le vamos a pagar... $75. Oh, gracias. Lo hará. El vuelo a Ensenada por $75. Bien, yo les llevaré. Bien. ¿Qué es eso? Oh, ¿eso? Oh, una cosa más, señor. También soy el alguacil mayor. Eso es como sheriff, ¿no? Sí. Yo soy un hombre muy importante, ¿no? Sí. Pero no es modesto. Está bien. Oh, perdóneme. ¿Hola? ¿Hola? Déjame hablar a mí. ¿Puedo oír mejor? Aquí todo lo hace ella mejor que yo. ¿Hola? Voy a arreglar la línea. Nos vemos en la parte de atrás. ¡Hola! ¿Me está usted oyendo, señora? Hágame el favor de avisarle a Portillo que se vaya inmediatamente al aeropuerto. ¿Hola? No. ¡Es la policía! Oh, voy a quitar mi ropa del tendedero. ¿Hola? ¿Decía? Sí, podemos oír mejor. ¿Hola? Federico está arreglando el alambre. Pronto, mujer, que necesito el teléfono, sí, hombre. Sí. Caramba. Y que vigile a 2 asesinos, que son muy peligrosos. Sí, yo se lo diré. Adiós.
Bien, ¿ha cogido el mensaje? Hay dos criminales, son sospechosos de asesinato. No. Vaya inmediatamente al aeropuerto e impida que escapen. Sí, por supuesto, pero ¿a quién debo buscar? Tengo que llamar a la policía. Tengo la descripción. Oh. Se trata de un hombre y una mujer. El hombre es alto, apuesto, extremadamente bien vestido, con el pelo oscuro y con espléndidos modales. Sí. La mujer es muy bajita, de aspecto recio, con la nariz aguileña, una larga melena castaña y un ojo de cristal verde. Sí, no podrán escaparse de Portillo. Tenemos que apresurarnos, tenemos que ir al aeropuerto. Adiós. Adiós. Adiós, simpático. Adiós, señorita. ¿A qué estás esperando? Es este. ¡Vamos! ¿Cuándo salimos, Pablito? Enseguida, señor. ¿Qué ha pasado con el sheriff? Todavía está rastreando la entrada, buscando a una mujer gorda, baja y con el pelo largo. No te ofendas. ¿Qué está haciendo Pablito? ¿Intenta agafar nuestra suerte? Estaríamos mejor si la policía no estuviera apremiando a nuestro amigo. Tienen pinchadas las líneas telefónicas de la zona. Podemos despegar, señor. Vamos, nena. Nuestra próxima parada será pasada la frontera. La frontera, por fin. El loro puede ir conmigo, señor. Bien. Portillo me ha dicho que tiene usted que incorporarse pronto al trabajo, ¿no, señor? Sí. Portillo me ha dicho que le gustan mucho los pájaros, ¿eh? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Cinco semanas. ¿Cinco semanas? ¿Tres semanas? La gente que no lleva demasiado tiempo casada debería contarse cosas el uno al otro. En eso estamos. ¿Verdad, cariño? ¿Qué pasa? Mira lo que está haciendo. Come. ¿Y qué hay de malo en ello? ¿Crees que me dará un poco? Tengo hambre. ¿Otra vez? Si ya comiste anoche. No hay gasolina. ¿Gasolina? No, no hay gasolina en uno de los tanques. Voy a comprobar el otro. Pensaba que habías llenado los tanques. No pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Aterrizaré en la playa. ¿En la playa? La arena es demasiado blanda. Para mí no es demasiado blanda. ¿Estás mejor? Ahora me siento débil. Perdóneme, señor. Ayúdeme, por favor. No te vayas. ¿Cuánto vas a tardar en llenar los tanques? 10 minutos. ¿No pueden ser 5?
Sí, señor, claro que sí. Pero tendremos que apartar toda la arena antes de despegar. O esperar a que la marea se retire esta noche. No, no, esta noche no. Demasiado oscuro. Mañana. ¿Mañana? ¿Y qué vamos a hacer con la comida? Ese será el problema. Todo lo que tengo es un paquete de cereales. ¿De qué sabor? Será mejor que te sientes. La cena tardará un poco en estar lista. Jamón y huevos revueltos calientes por la mañana. Con café, con mucho café. Oye, ¿te ocurre algo? No, nada. Me gusta soñar. Oh. ¿Hay algún hotelito en Ensenada? Para turistas. ¿Es eso lo que somos? ¿Quieres saberlo? No, yo te lo diré. Somos un par de idiotas. Con 1000 policías detrás, sin nombrar a mis amigos que vienen del sur, y nuestra cena de pescado. ¿Quién hizo la apuesta? ¿Sabes que eres una chica muy lista? Algunas veces tengo la sensación de que no me lo has dicho todo. ¿Sabes? Yo tengo la misma sensación de ti. No creo que hayas aprendido a pescar así en la cárcel. Aprendí cuando iba a la escuela. Mi padre me llevaba a pescar los domingos. Hace un par de días me hubiera creído eso. ¿Ahora por qué no? No lo sé. Te veía como un tipo terriblemente duro, pero ahora ya no. Yo creía un par de cosas sobre ti. Ahora ya no. Bienvenidos. Oh, qué hermoso es esto. Ya te lo dije. No creí que conocieras un sitio así. Hay poca gente que conozca sitios como este. ¿Qué te hizo tan listo, Johnny? Por aquí, por favor. ¿Pongo las maletas en el dormitorio? No, déjalas aquí mismo. Muchas gracias, señor Jackson. ¿Y ahora, señor Jackson? Tengo más nombres todavía. Debo de estar completamente loca. Pues ya somos dos. Esta habitación es preciosa. Por 125 al día ha de serlo. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar? Cruzaremos la frontera mañana. ¿Tienes un plan? El plan de Gomben. Les dejaremos la caja y podremos irnos. Nos pedirán que paguemos una tasa. Objetaremos, ellos insistirán y la dejaremos. Así de simple. ¿Qué pasa con la jaula del pájaro? ¿No será un problema? No, es ilegal pasar pájaros por la frontera. Así que discutiremos con ellos. Cogemos la jaula y dejamos el loro. Ellos insisten y tú te opones. Yo no. Nunca discuto. Tenemos que irnos mañana. Sí. Tengo que hacer. Nos veremos en el bar. Thank you.
Gracias, señor. Un paquete de cigarrillos. Y un par de puros de esos. Muchas gracias, señor. Hola, Alonso. Hola, Jory. ¿Tenéis controlados a los policías mexicanos? Nos gustaría si no fuera por un par de gringos que no paran de hacer estupideces. ¿Big Richard está siguiéndome? Así es, acabo de saber que está en la ciudad. ¿En la ciudad? Me gusta. Intentaré hacerle cruzar la frontera. Bien, ¿qué hay de Harvey Gomben? Estad preparados. Sabemos lo suficiente sobre el amigo Gomben. Bien, ¿quién es la chica que va contigo? Trabajaba para Richard. Vamos a Los Ángeles por lo de Gomben. Voy a dejarla en la frontera. Espero que todo vaya bien. Ya sabes que es ilegal llevar drogas, incluso para un agente de la ley. Ya lo sé. Pero hay que correr riesgos. ¿Quieres la llave de mi habitación? Ya la tengo. Quisiera llamar a los agentes de los Estados Unidos en la frontera. ¿Diga? Sí. Sí, enseguida le paso. Señor Peterson. Es para usted, es McEvoy desde Ensenada. Al habla Peterson. Sí. Me pondré en contacto con los de narcóticos de la policía de Los Ángeles. ¿Y qué hacemos con la chica? Podéis detenerla. Yo iré a Los Ángeles solo. Sí. Amigo. Estás muy guapa. Gracias. Sentémonos en una mesa. He pedido un daiquiri para ti. ¿Cómo lo sabías? Me gusta tu vestido. Te sienta muy bien. Es un disfraz. No será útil. Es una pajita muy corta. Iré con cuidado. No sabía que eras músico. Solo es una copa de martini. Estás lleno de sorpresas. Sí. Así soy yo. ¿A dónde vas? Voy al coche a mirar una cosa. Ahora mismo yo creía Richard que... está aquí. Quédate hasta que vuelva. Oh. Debemos cruzar la frontera. Macklin. Yo no lo haría, Jory. Sigue andando. ¿Hacia dónde? Ve al ascensor. Lo estás haciendo muy bien. Piso, por favor. Tercero. ¿Está disfrutando de su estancia en Ensenada, señor? Mucho.
Muy bien. Ábrela. No, yo lo haré. Estás arrestado, Richard. Eres un tipo muy gracioso. Creo que te has dado un golpe en la cabeza. Sí, y ahora juega a ser policía. Será mejor que te rindas. ¡Obedeced! Tiene otra en el cabestrillo. Es un poli. Eso es lo que dice su placa. He tenido mil ocasiones de matarte, sucio poli traidor. ¿Es esta tu arma? Sí. Sácales por la puerta trasera. No podrías hacerme más feliz. ¡Vamos! Amigo. Por haber sido auténticos gángsters, muchas gracias. En nombre del gobierno mexicano de Baja California, de nada. Se tarda en llegar a Tijuana. Unas 2 horas, señora. Gracias. Gracias. Adiós, señor. Adiós, muchacho. Esto. Por si tienes que ir andando a casa. Gracias. Oh, no. Supuse que calzabas un 4, pero pensé que irías mucho más cómoda con unas del 6. Gracias, Johnny. Bien. Frescas las gardenias. Señora, flores. ¿Para la señora? Gracias, señor. Para la señora. La señora la guardará en su libro de graduación y la conservará para siempre jamás. Por lo menos hasta la frontera. ¿También se quedan con las flores? Llegaremos en 10 minutos. 10 minutos. Dentro de 10 minutos vamos a perder un montón de cosas. ¿Dónde nació? Missouri. ¿Y usted? Missouri. ¿Algo que declarar? No mucho. Pocas cosas. Deje el coche ahí y lleve lo que tenga que declarar a la oficina. ¿Están teniendo buen viaje? Muy bueno. Muy, muy agradable. ¿Marido y mujer? Sí. Pues solo tendrán que rellenar un formulario. Yo lo haré. Solo declare lo que ha traído de México. Si han estado allí 24 horas, se les permite haber gastado $100 cada uno. Después firme aquí. Señora Macklin, ¿puedo hablar con usted un momento? Sí, claro. Por aquí, por favor. Está usted arrestada. ¿Qué? Está usted arrestada. ¿Que estoy arrestada? Sí. Oh, no, 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 está usted equivocado. Mi nombre es Haley. El Departamento de Policía de Los Ángeles y el de Narcóticos tiene un expediente sobre mí. Estoy seguro de eso. ¿Mm? Lo siento, nena.
Te sugiero que cooperes con las autoridades. Las cosas serán más fáciles para ti. ¿Tú me sugieres que yo coopere? Los cargos son posesión de narcóticos y contrabando. ¿No va usted a creerle? Naturalmente, es un oficial de policía. Oh. ¿Un oficial de policía? ¿Tú eres policía? Así es, del servicio de aduanas. Bien, señor tipo duro. Me has mostrado tu hombría, me has encandilado. ¿Me has comprado flores? ¡Oh, qué actuación! ¿Tienes placa? Sí, la tengo. Y todo el tiempo sabías que ibas a traicionarme. Bien, lo cierto es que lo has conseguido. Mi trabajo no es siempre fácil. A veces resulta difícil jugar el papel de tipo duro. Sigue hablando, Polly, me estás matando. Hola, Peterson. ¿Señor Whittaker? McEvoy, yo soy Whittaker. Lo sé. ¿Cómo está, señor? Centrémonos en el asunto. ¿No le importa que utilice su despacho, Peterson? Es suyo. ¿Qué pasa con Gombin? Hola, Haley. Señor Whittaker, tengo algo que decirle. Ya me lo dirá más tarde. Bien, verá, espera un momento, señor. ¿La conoce? Pues claro, McEvoy, esta es... ¿Qué está usted haciendo aquí? Estoy arrestada, señor. ¿Qué? ¿Que está usted arrestada? ¿Por qué? Por contrabando de drogas. ¿Quiere explicarme esto, señorita Haley? Sí, me encantaría. ¿Pero qué ha pasado con Richie? Ella lo sabe todo sobre Richie. ¿Qué sabe usted sobre lo que ella sabe sobre Richie? Yo la descubrí y la he hecho arrestar. Richie buscaba más incautos para su negocio mexicano. Espere un momento. Verá, es muy simple, señor. Yo he traído a este hombre hasta la frontera para hacer que le arrestara. Eso no es verdad. Yo la he traído a ella. ¿Que tú me has traído? ¿Quiere decir que ha estado vigilándola? Claro, era una de las chicas de Richie. Pensé que podríamos conseguir información gracias a ella. ¿Y usted le ha vigilado a él? Naturalmente. No sabía quién era cuando llegué a México por el asunto de Richard. Espera un momento. Aclárenme una cosa. ¿Quién es esta chica? Es Madeleine Haley, del Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Quién lo iba a decir? Eso explica muchas cosas. Pues claro que sí. Es usted un agente muy inteligente, señor... Como quiera que se llame. Gracias. También es usted muy lista, señorita Haley. Felicidades. Gracias. Dejémonos de cumplidos. ¿Qué hay de Gombin? Tenemos que encontrarnos con su contacto en el zoo de Los Ángeles mañana. Señor Whittaker, me gustaría que me retirara del caso. No sea estúpida. ¿Mañana qué hora? A mediodía. ¿Y después? Si todo sale bien, podríamos coger al resto de los hombres de Gombin. Eso es genial, McEvoy. Voy a dejarlo, señor Whittaker. ¿Dejar el qué? Creo que usted es la candidata más adecuada para este trabajo. ¿No le parece, McEvoy? Tiene un buen equipamiento y no duda en usarlo. Perfecto. Ustedes dos trabajan muy bien juntos. Acudan al zoo mañana tal y como estaba previsto. Irán los dos y seguirán trabajando en equipo desde ahora. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Qué? Señor Whittaker, yo una orden es una orden. ¿Tiene hora? ¿Qué ha dicho? Le he preguntado la hora. Sí, señor. Falta un minuto para las 12. Gracias. No hay mucha gente aquí hoy. Los fines de semana no puedes ni moverte. Son bonitos estos animales. Siempre tienen hambre. Comen como caballos. Les doy carne de caballo y todos ellos comen como caballos. Este ha sido bueno. Buenos días. Vaya, parecéis sorprendidos los dos. Supongo que no esperabais encontrarme aquí. No esperaba a nadie en concreto. Mientras hubiera una recompensa al final, ¿no? Exacto. Se os pagará a los dos. No estoy preocupado, ahora que veo que está usted a ambos lados. Sí, amigo. El sindicato de California me pertenece como el de México. Algún día sabrás, Johnny, que no hay que confiar en nadie. Lo sé. He aprendido. ¿Has pasado el material por la frontera sin problemas? Sí. Parecen bastante inocentes. Hay muchos con aspecto inocente en la frontera. Ven a mi casa cuanto antes. El 628 de Gome Drive, una casa colonial al final de la carretera. Vamos.
Pasa, Macklin. Hola, Harvey. Siento no haber podido llegar antes. Este es Macklin, chicos. Hola. Hola. Ya sé que has tenido problemas esta tarde. Sí. Saca el resto del material del maletín, Buddy. ¿Todo? Todo. Esta noche nos encontraremos con nuestros contactos. McEvoy tiene 60 segundos para salir. Espero que haga un buen uso de ellos. Tú partirás para Chicago por la mañana. El enlace contactará contigo allí mismo. De acuerdo. Harvey, antes de que sigas, acaba luego con el reparto. Dame lo mío y me iré de aquí. Te lo daré, Johnny. Te lo daré. ¿Qué prisa tienes? Ninguna. Tú irás a San Francisco. ¿Y qué pasa con Melvin? Estoy siguiendo un orden en la lista, cerdo estúpido. ¿Qué vas a beber, Macklin? Si vamos a quedarnos aquí, me gustaría hacerme un bocadillo. ¿Dónde está la cocina? Los bocadillos están en el bar. ¿Y un café? Voy a hacértelo. Yo mismo me lo haré. La cocina al fondo, la primera puerta a la derecha. ¿Alguien quiere café? No. No. Espera un momento. Te la abriré. Voy a buscar la llave, ahora vuelvo. Atención, atención. Esto es una redada de la policía. Estáis todos arrestados. Salid por la puerta principal con las manos en alto. ¿Me estáis oyendo? ¡Gomben! Macklin, Cleaver, Harry, Larrich. Echadme una mano. No van a cogerme con todas las pruebas. ¿Quieres que los contamos todo? Hay una caja detrás del bar. Lo guardaremos todo ahí. Ni lo sueñes, Gomben. Nadie va a esconder mi parte del pastel. ¿Qué estás haciendo? Me voy a llevar todo esto. Te dije que no confiaras en él. Te van a matar y harás que nos maten a Estoy todos. Estoy contigo, Macklin. ¿Entendemos? Sí, querido. ¿Está bien, John? Supongo que sí. ¿Dónde está Gomben? Johnny, ¿estás bien? Nunca me he sentido tan bien.